11 votos. El nominado por ustedes eres tú, Julián. No, súper sorprendida, wow. Hay indignación dentro del grupo Infierno porque no sé qué hay dentro de su corazón para no reconocer de que lo que hizo estuvo mal. Entonces también amigos del votaron por él porque ni Camilo, ni Miguel, ni yo votamos. Solamente habían 13 votos. A mí me sorprendió que Julián quedara nominado porque yo haciendo cuentas, entonces gente también como del equipo de él, como que también estaría votando en contra de él, entonces sí me sorprendió la verdad. Nosotros solamente éramos Melfi, Diana Ángel, La Segura y yo. Y ya los otros 8, 9, 10, los otros 3 votos, yo no sé quién se los dio. Ay, qué feo. No es que yo celebre la nominación de Julián Trujillo, pero obviamente lo menos que yo esperaba es que Julián Trujillo o estuviese en la placa o arrepentimiento. En realidad yo esperaba más arrepentimiento. Pero bueno, bien. No, estoy bien. ¿Cuánto tiempo? Sí, la última pelea con Fe. Tranquilo porque lo veía venir. Si ellos votan y quedo yo, pues... Ay, se tiene que cumplir, se tiene que respetar esa decisión. ¿Pero quién habrá votado más por Emma? Nosotros 4, Alfredo y La Segura Pantera le dio un punto. Siento que la casa tomó una decisión, cada quien por su propio juicio, de acuerdo a las cosas que venían pasando en la semana. Creo que la casa ha hablado. aquí estamos y todo pasa por algo. Yo sé que él está pasando por un proceso ahorita de reconocimiento de un error que cometió. El papi ya se fueron directo por Julián todos, como siempre. Porque claro, era obvio después de todos los bollos. Esto que lo nominen yo creo que es lo menos duro para él. Lo duro fue ayer cuando él se vio en la película y sintió, se vio mal él mismo. Entonces, lo estamos rodeando porque está en un proceso, Juli. ¿11 votos? 11. Uf, todos. De hecho, estuvo muy bien porque si hubieran votado todos los 9, claro, tendría 18 votos. Tenemos una prueba de salvación, jugarla y pues es mirar a ver qué pasa después de la prueba de salvación. Mi nominado es Omar Murillo. ¿Y cuáles son las razones? Por lo que pasó esta semana, me llegó mucho lo que vimos en la película ayer. Entonces, una de esas razones fue eso. Y mi decisión es por Román Murillo. Ok. Viendo el rumbo de cómo se han dado las cosas esta semana, es una placa justa, es una placa para nosotros, para tal vez reflexionar el comportamiento de todos. Pero no te preocupes, de quítate esa presión. ¿Vos sabés por qué yo te decía así? Porque psicológicamente a rato te estaba analizando. Por eso te decía lo que yo estaba viendo, pero no te estresé. Físicamente uno va analizando a las personas y al que va a nominar, como que no puede mirarte, como que... Y yo dije, ay, Panterita, como que... Que lo de Pantera es tan triste. Mamá. No, triste está ahí, ¿no? Claro, pero es como... triste no poner sino pensar que me equivoqué, porque a lo bien me equivoqué. Tal vez no te has equivocado. No, marica, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo puede pasar del 1 al 10 así? Tal vez no te has equivocado, mujer. No, tienes que... O sea, también hay que darle tiempo a él de que se relaje, que procese todo esto del liderazgo, de la semana, claro.